Daniel, se ha armado un poco una especie de furor en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires con el tema de las redes sociales, pero fundamentalmente con el uso político. Vos que sos un especialista y empezaste a ordenar un poco lo que es la comunicación digital del gobierno de Daniel Scioli, ¿cómo ves este proceso? Bueno, creo que es muy interesante, por un lado, que se empiecen a utilizar las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la eficiencia en la gestión. Y me parece que como segunda etapa, la comunicación y el uso de las redes sociales, digamos, ir a los canales donde verdaderamente está la gente, donde está el público que nosotros queremos comunicarnos. A partir de eso hay que entender qué herramientas hay disponibles, ya sea Facebook, ya sea Twitter, pero me parece que lo más interesante es ver cómo hay una decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires de apropiarse, de incorporar esas tecnologías de la información para la eficiencia de la gestión pública. Y creo que eso lo hace desde una lógica pensada en el ciudadano y de generar herramientas tangibilizadoras que puedan hacer que la gestión política de la provincia de Buenos Aires llegue a cada rincón de la provincia, que como claramente está instalado actualmente en la campaña, es la provincia más grande, es muy grande Buenos Aires. El proceso se da porque la gente empieza a participar mucho en las redes sociales y entonces el político dice, bueno, vamos a ver qué está pasando ahí, tratemos de meternos y de comunicarnos con la gente o comunicar la gestión a través de las redes sociales. Digamos, ¿se da ese proceso que primero lo usa la gente y después se mete la política? Sí, seguramente la realidad marca que el político entra porque es ahí donde está el ciudadano, es ahí donde hay una herramienta eficaz de comunicación que permite una segmentación muy muy clara, que permite esta nueva revolución que generan las herramientas digitales e internet, que es terminar con la pasividad de la televisión, de que yo me siento exclusivamente una hora a ver un programa, sino además quiero opinar, quiero refutar, quiero producir yo mismo la información. Esto que muchos medios hace un año empezaron a hablar de periodismo ciudadano, periodismo 2.0, tiene que ver con esto, que la información ya no solamente parte de los medios y de los periodistas, sino que también hay otra herramienta mucho más horizontal, si se quiere, mucho más participativa, y que para la comunicación política tiene un interés especial, y de hecho esta repercusión que está teniendo en nuestro país y tal vez el caso que vemos y trabajamos en la provincia de Buenos Aires, pero que bueno, es interesante, y te vuelvo a ver desde dónde está la gente, dónde podemos llegar, dónde nos podemos comunicar, y que paulatinamente, año tras año, cada vez va a haber más personas que estén conectados. Y en la política pasa algo similar, acostumbrados a manejarse la prensa institucional a través de los medios, de la gacetilla, de ciertos mecanismos que articulaban con los medios de comunicación, ahora también sienten ese cimbronazo, ¿no? ¿Qué dice tu experiencia? Digamos, ¿cómo se los está apropiando la política? ¿Los está usando bien, mal, está aprendiendo? ¿En qué etapa está? Estamos en una etapa inicial, con práctica y uso de las herramientas. Tal vez el inicio más fuerte fue la campaña del 2009, que recién se empezaba y muchos no lo veían, no lo presentían, pero fundamentalmente el icono que se da es a partir del 2008 con las elecciones norteamericanas, donde Obama es el primer presidente, si se lo quiere llamar entre comillas 2.0, que empieza a utilizar las nuevas tecnologías para comunicarse con sus seguidores, con los ciudadanos norteamericanos, con su equipo de trabajo, y a partir de ahí empiezan a suceder distintos hechos en Latinoamérica que hacen que la validez del uso de estas herramientas la consolidan como un medio de comunicación más. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ver nosotros en la evolución de la historia, desde la irrupción que hizo la imprenta y cambió el modo de comunicarse y de dar testimonio gráfico, si se quiere, pasando por la radio, cuando sale la televisión, y el hecho recordado hace 50, 60 años atrás de este gran debate entre Nixon y Kennedy, donde uno fue preparado y entendió este nuevo formato que era la televisión y que le repercutió electoralmente. Y acá pasa algo muy similar. Con el icono del 2008, con Obama en los Estados Unidos, empieza a haber un medio más de comunicación, que hay que entenderlo, que hay que formatearse, que hay que generar contenidos. Es la lucha del conocimiento y la batalla por los contenidos. Es un medio más, pero que a su vez requiere de una nueva lógica, ¿no? Porque ya, un lenguaje distinto, ya es imposible manejarse como se manejaban con los medios tradicionales, con estos nuevos medios. Digamos, no es un soporte más, sino que requiere toda una reestructuración, digo, para los equipos de prensa, usarlos de otra forma, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eso es un nuevo formato que hay que ir adaptándolo, que hay que darle mucha más creatividad,
que tiene que ser mucho más concreto, sencillo, inclusive el vocabulario del que está del otro lado de la herramienta. También hay que ver según qué red social usamos, o si es la web institucional, o si estamos hablando algo de un portal oficial dentro de las redes, y en base a eso ir adaptándolo, y que cada uno sepa que cuando ocupa un lugar, cuando ocupa un cargo, está hablando en nombre del gobierno. Pues es lo mismo estar hablando en una red, opinando en la red, en Twitter o en Facebook, que está dando una entrevista en la televisión. Sí, si y no eso es la que porque lo hace de su teléfono particular, piensa que puede decir cualquier cosa, ¿no? La conciencia y todavía que se están recién empezando a dar cuenta ahora del impacto que esto tiene, y además fundamentalmente que los medios de comunicación terminan siendo los grandes altavoces de lo que pasa en las redes y de lo que pasa en Internet. ¿Qué es precisamente lo que está armando el gobernador Daniel Scioli, que te ha pedido el asesoramiento? Digamos, ¿qué es lo que, a dónde está apuntando? Bueno, fundamentalmente el gobernador tiene una visión de futuro en el cual quiere que la provincia de Buenos Aires sea moderna, quiere trabajar fuertemente en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de cara al ciudadano, que cada ministerio pueda tener la mayor cantidad de servicios disponibles de manera ágil, eficiente, sencilla, y tal vez de la forma de la mejor prestación del servicio al ciudadano, y paralelamente una comunicación y un feedback mucho más dinámico con la ciudadanía. Algo que me parece están empezando a incorporar los municipios, las provincias, que no lo tenían contemplado en sus estructuras clásicas y que ahora generan, digamos, ya una propia y específica para la comunicación digital. No solamente estas las acciones que hemos enumerado, sino además la conformación de un espacio de equipos técnicos, profesionales, que puedan servir de soporte a toda la administración provincial, y la importancia y el nivel que le ha dado el gobernador, creo que claramente habla de que esto, que él, de esta visión y de esta decisión política llevada a la práctica con hechos reales y concretos, con la creación de la Oficina de Comunicación Digital, pero además de coordinación entre la administración pública para llevar adelante acciones que tiendan a la modernización del Estado. Y por último te quería preguntar, ¿puede ser también que muchos políticos estén calentando motores para lo que puede ser la campaña de miras a la elección de 2011, ¿no? Tanto las internas, si las hay, como la elección general? Digo, ¿pensás que va a ser una campaña con un fuerte condimento digital? Creo que va a subir muchísimo, no solamente la inversión en los nuevos medios, en las redes y en Internet, sino que va a ser un actor principal este medio, ya no secundario, y creo que va a estar a la altura de cualquiera de los otros medios, ya sea de la prensa gráfica, de la televisión, de la radio, y que bueno, esto va a ser creciente, y sobre todo porque abarca cada vez más un público joven, que desde la política y de la comunicación política es muy difícil llegar, no es sencillo. ¿Qué diría que es una de las preocupaciones de todos los políticos? ¿Cómo le llego a los jóvenes? Bueno, aquí hay una herramienta interesante donde permite darle creatividad, donde permite anexarle entretenimiento a la comunicación política y armar un gran cóctel que genere interés, y pensar a la comunicación política, como hablábamos recién, pensar en el ciudadano y no solamente en lo que le interesa al político. Creo que esto es el gran valor agregado que da, y que además acá no se puede mandar un mensaje unidireccional porque vendrá la respuesta de manera inmediata, claro, por parte de los usuarios. Daniel Ibocu, muchas gracias por haber estado en Noticias del Poder. No, muchas gracias a ustedes.